Hello, welcome, welcome to another video. Hola, hola, bienvenidos a otro nuevo video. In this video we are going to study some examples of how to introduce yourself and others. En este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo pueden presentarse a ustedes mismos y también cómo pueden presentar a otros con la información que hemos estado viendo de los dos videos anteriores, del video que se llama Mastering Self Introduction. Si no lo han visto, pues les recomiendo que, que vean las dos partes para que sepan eh, cómo presentarte, cómo presentarse y qué información necesitan. Entonces, en este video, we are going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok. So here, you don't know how to introduce yourself and others. No sabes cómo presentarte y cómo presentar a otros. Dice Hey, there. Take a look at these examples and make sure to speak confidently when introducing yourself and others in public. You got this. Dice hola. Mira estos ejemplos y asegúrate de hablar de manera confiada cuando estás presentando a alguien o cuando estás presentando a otras personas en público. Let's check these out. Vamos a checar estos ejemplos. Here we have four examples. Tenemos cuatro ejemplos. Okay, dice introducing yourself and others. We have Mario, Sara, Jack and Hansel and Gretel. Tenemos a Mario, a Sara, a Jack y a Hansel y Gretel. Tenemos esta parte. Hello everyone, I am introducing myself. Aquí dice, "Hola a todos, me voy a presentar." Y la información que tenemos de Mario es la siguiente. Hi, I'm Mario. I am an English teacher. I teach English at CCH Vallejo. I'm 39 years old. I enjoy playing soccer and watching movies in my free time. My favorite genres are action and adventure. I live with my family in a cozy house in San Martin Texmelucan, Puebla. I have a sister and a brother. I am friendly and outgoing, but I am afraid of snakes. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden presentar. Es, Hola, soy Mario, soy maestro de inglés, enseño inglés en el CCH Vallejo, tengo 39 años, disfruto jugar fútbol y ver películas en mi tiempo libre. Mis géneros favoritos pues son acción y aventura. Vivo con mi familia en una casa agradable en San Martín Texmelucan, Puebla. Tengo una hermana y un hermano, soy amigable y extrovertido, pero le tengo miedo a las serpientes. Let's continue with the next one. Vamos a continuar con la siguiente. Sara, hello everyone. I am introducing a friend, my friend. Entonces, hola a todos, voy a presentar a mi amiga, mi amiga Sara. So here we have some information. Tenemos algo de información. Hello, she is Sara. She is 18 years old. She is a nurse who's dedicated to helping others. She enjoys reading mystery novels and spending time in nature. Sara lives with her family in a suburban neighborhood. She's a fan of Italian food and loves trying new recipes. She has a twin brother and two younger sisters. Sara is empathetic and determined, but she's afraid of spiders. Ok, entonces tenemos. Hola, ella es Sara. Ella tiene 18 años. Ella es enfermera que se dedica a ayudar a otras personas. Ella disfruta leer novelas de misterio y pasar tiempo con, en la naturaleza. Sara vive con su familia en un vecindario en los suburbios. Ella es fanática de la comida italiana y ama eh, cocinar nuevas recetas. Tiene un hermano gemelo. Y dos hermanas más chicas que ella. Sara es empática y decidida. Pero le tiene miedo a las arañas. Okay, let's continue with the next one. Jack. Hello everyone, I am introducing my cousin. Hola a todos, voy a presentarles a mi primo. Jack. Hayder, he's Jack. He's 25 years old. He's a graphic designer with a passion for creating visual content. He's also an avid traveler... And loves exploring new places. Jack lives in an apartment downtown with his roommate. He's a fan of country music and enjoys going to concerts. He has a younger brother and an older sister. Jack is organized and patient, but he's afraid of heights. Okay, entonces, hola. Él es Jack. Él tiene 25 años. Él es un diseñador gráfico cuya pasión es crear contenido visual. Él también tiene. A él también le gusta viajar mucho, o es un viajero ávido y ama explorar nuevos lugares. Jack vive en un apartamento en el centro con su eh, compañero de apartamento o su roomie. Él es fanático de la música country y disfruta ir a conciertos. Él tiene un hermano más joven y una hermana más grande que él jack es organizado y paciente pero le tiene miedo a las alturas. okay and then finally hansel and gretel hello everyone i am introducing my uncle and aunt hola a todos voy a presentar a mi tío y a mi tía hi everyone they are hansel and gretel they are both 45 years old they are software developers and have a passion for cooking they enjoy painting and often exhibit their artwork at local galleries. They live in an apartment in the city with their cat. They're into pop music and love going to live shows. They have two sons. They are creative and optimistic, but they're afraid of flying. So here we have, hola a todos. Ellos son Hansel y Gretel. Ellos tienen ambos 45 años. Son desarrolladores de software y tienen una pasión por la cocina. Ellos disfrutan pintar y generalmente exhiben su trabajo en las galerías locales. Ellos viven en un apartamento en la ciudad con su gato. Les gusta mucho la música pop y aman ir a conciertos en vivo. Ellos tienen dos hijos. Ellos son creativos y optimistas, pero también le tienen miedo a volar. Ok, so as you can see, here you have four examples of how to introduce yourself and how to introduce others como pudieron ver les mostré cuatro ejemplos de cómo pueden presentarse a ustedes mismos y a otros un ejemplo de cómo pueden presentarse ustedes mismos y cómo pueden presentar a demás personas so i hope i hope you have enjoyed this video i hope you have learned a lot and i hope you master the art of self introduction Espero que hayan disfrutado este video y espero también que se vuelvan expertos en cómo presentarse y cómo presentar a otras personas. Hope you have enjoyed this video and see you in another one. Bye bye. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en otra ocasión. Bye.